visto que con buenos amigos en cualquier sitio se pasa bien. Ahí llamo con la delita sevillana y ya sabes, tú sabes bien lo que es una feria y pasa calor y todas las cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Mira, prepara, es que hay que recogerse el pelo, sí, te lo recoge. Me lo recojo. Pero tú no te vas, Flor. Se me olvida la Flor. Encontraremos por ahí seguro algún capucho, algo. ¿Algún capucho seguro? No te preocupes, Adelita. Bueno, con tu marido, a ver, ¿dónde está? Vamos, Emilio, vamos a ver. Hoy que tú has hecho rabón ahí en tu restaurante para venir a la Feria de Marbella. Por supuesto, la feria no se puede perder. Esto es lo más. De los independentistas que no querían andar con Marbella. Que no. Yo de San Pedro, sí, pero Marbella es el término municipal. Sí. Realmente empieza la temporada y te estamos viendo la afición que tiene a descartar la, ¿cómo se llama la sidra? Como cuando se descarta. A escanciar. El rebujito se puede escanciar igual. También, ¿no? Igual. Hemos visto con mucho arte. Sí. ¿No? Sí. Mira. Vamos a hacer una demostración. Mira, el rebujito igual. Pero que arte, dame comida, mira la mujer, que la tiene seca. Y aparte que vamos a tener muy buen tiempo y invito a todos los marbellíes a que disfruten de esta feria como antiguamente, como era la feria de Marbella. Hay gente que no iba arriba siquiera, ha esperado que... Es que es un tostón ir allí, es un tostón, lo siento. Y para aparcar, para todo. Ya. Esto es maravilla, esto es la feria auténtica y como se vive aquí y los marbellíes lo van a agradecer. Por la feria, y viva la feria.